Hola amigos, estoy grabando este video, son las 3 de la mañana. Me acabo de despertarme y me despertaron ruidos en la casa. Ay, me acabo de cambiar esta casa. Ay, tengo hasta la boca seca. Nunca me dijeron que pasaban cosas extrañas. Me la vendieron con todo, ay, con todo y muebles. Y están pasando cosas extrañas. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Están arrastrando, pegando, gritando. Ya no sé qué hacer. No puedo. Ay, ¿qué estará pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay. En la casa, acabo de venir a rentar aquí. Ay, no, ¿qué es lo que está pasando? No puedo salir no sé qué está pasando, ayuda. No. Ay, voy a intentar salir. Ay, no puedo. Ay, Dios. ¿Qué estará pasando? Son muchos ruidos extraños. Ayuda. Ayuda. Ay, vean todo lo que ya aventaron. Ay, estoy sola en casa. Estoy sola en casa. Ay, ¿qué es? Oigan, oigan lo que pasa. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, esos ruidos son muy feos. Ay, no sé, ayuda. Ay, que el cuarto, hay algo. Pasa algo. Ay. Ay, no puede ser. Ay, ¿qué está pasando? ¿Quién eres? Ay. No inventen qué fue lo que pasó. No puedo. ¿Dónde salió? Está ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Por favor, ayuda. No, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo ven? Ay, pues salgan chicos ya. Ay, no más. Da un calorón prende en el ventilador. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron este business, banda? ¿Cómo ven? Sí, se juntó la banda, sí se juntó la banda que estábamos. ¿Cómo ven? Acá Yo me está. metí a compartir en todos los grupos, ahora sí. Acá está el otro fantasmita. Ven, güeyito. Ay, no Dice inventes. Sanz Rossi, es el hijo de Caguama. Aquí está. Gracias, mi Esme. Gracias, Luis. Nena Paranormal, Gavita Esmoxa. Se pasaron. Ábrele Ábrele tantito. Acá está la chica espantadora. tantito. Álvaro No Daniel. soy actriz, amigos, hago lo que puedo. Hace lo que fue. Víctor Núñez, excelente noche, magnífico trabajo. Mimi Zen, gracias.
Charis Trejo, gracias, estuvo bueno, buenas noches, buenos actores, Fini, Susi, acá está también, Cahuevo, papá de Saraí. No, no tan gacho. No. Saluditos. Acá está la goma. A ver, niño, niño. Miren, yo me iba a caer. Ven al niño del aro. Este cuate le tuvo que copiar al niño del aro. Estrella, saludos, Arturo, gracias. Yo me iba a caer y tú viste. Sí, 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 me iba a caer. Me iba a caer de una altura más o menos como por aquí. Me iba a caer. Estuvo bueno, dice Gaby, Estrellita, saluditos. Me estaba dando un infarto. Le he quedado muy bien el programa. ¿Qué creen? Dice Valdés, ya una comadre. Dice, estuvo bueno, me la creí. No, pues, vean al niño del aro. Ven al niño del aro. Hazles un como cuando ves al niño del aro. Échatelo. Espántalas. Dice, super cari, Eugenio, saludos, Caguabo, Mimi, felicidades a todos, gracias. No mames, me chamaqueaste, dice. No, pues el título, fue el niño fantasma, pero pues todos los hashtags están definidos, ¿no? Están definidos como parodia, como ¿cómo se llama? Como cortometraje. Y dice, deberían de armar un programa así en la semana. Claro que sí, los vamos a hacer las noches de terror, y así como en vivo, para que pues tengamos diferente contenido, ¿no? Que nosotros como actores principales, Chafi Rex, dice, hagan otro más largo. Tenemos otro, Álvaro. Tenemos otro que espero que les guste. Igual y mañana les hacemos el otro, ¿no? Ajá. Pero sí, los vamos a hacer en vivo. Pero pues también échenos la mano, ¿no? Dice, saludos, Cabo, me la creí, te lo juro, Luna, Alejandro. ¿En serio? Dice Charbel Oliva, estuvo bueno, nena, jajaja. Está muy bueno, felicidades, besos desde Argentina, Mendoza, besos, gracias, Víctor Núñez, gracias, la noche es de ustedes, felicidades a todos los participantes, gracias, Ana María Millicay, bienvenida, qué chido, dice Gaby, ya ves que te había dicho, Gaby, en la tarde, que iba a estar, que teníamos ya algo así. Ana Magaña, ay, no manches, me asusté, pensé que era real. No, pues ya ven que la trama la tuvo que meter Karina, de que acaba de comprar la casa y que se vendieron con muebles, así como estaba, dice... Mira, la primera actora ya pide que ya, echen ahí. Ya tiene acá su ¿cómo se llama? Su chalana de traerle maquillaje y todo, ¿no? A mi nena echándome airecito. No, dice, no te pases, Susi. Estuvo chido, Caguamo. Ashanti, saluditos, bendiciones desde Querétaro. Hilda, pues este pequeño directo que hicimos, no sean gachos, man, ayúdenos a distribuirlo lo más que puedan. Porque pues mis actores necesitan un buen aplauso. ¿Y cómo nos lo dan? Compartiendo. Sí, compartiendo y con todas las mayores reacciones posibles. Eso sí. Unas 2,000, 3,000 reacciones, que eso es lo que nos ayuda bastante. Gabriela Barrera, yo no me la creí, yo he visto cosas más. Están definidos, vamos a hacer las noches. Bueno, no me la creí, gracias reales en las personas. Gabriela, pues ya sabes que aquí, Gaby. Dijimos desde el directo pasado, esto va a ser una recreación, esto es si hay gente que le gusta este tipo de cotorreos, pues nosotros lo vamos a hacer, pero obviamente vamos a especificar, ¿no? Para que no. Ahorita lo quisimos hacer en vivo, amigos, pero siempre lo hacemos en video. Siempre es en video. Vamos a tratar de que a lo mejor una vez por semana se pueda hacer así en vivo. Estamos tratando de hacer este tipo de cortometrajes, recreaciones de lo que luego escuchamos como leyendas, historias, cuentos de terror, todo eso. Entonces, recuerden que en las transmisiones siempre todo lo mejor que les podemos dar, lo que les podemos captar. Pero pues les queremos hacer los videos. Ay, prende el otro. Pues ahorita salió en que estábamos en el directo. Ahora le toca a la nena echarle mejor. Estábamos en el directo y pues salió el hacerlo en vivo, ¿no? Para que vieran lo que de repente hacemos nosotros. Bueno, aquí hacemos ahorita con los videos. Ya se quitó. No va a ser en vivo porque no. Pero aún así, aunque sea. Sí. No fallamos, ya lo habíamos practicado como 3 veces y no fallamos. Bueno, aunque fue recreación. Yo estaba viendo el directo ahí de atrásito, yo estaba viendo el directo. Y nada más leía, es fake. Y yo de... Oh. Ay, no es fake, es recreación. Les pusimos en el directo de gracias, comadre. Les pusimos
que iba a ser un video, íbamos a poner recreación y aún así nos iban a criticar. Pero imagínense, un video así de nosotros de recreación en vivo, no hubo edición, no todo, o sea que teníamos que trabajar como se nos viniera este pedo, ¿no? Encima. Ya si la cagábamos o vieran mi mano que aventé la pinche silla o a Naomi o... Dice Salvador, no manches, que hasta el celular aventé. Saludos, Gonzalo, Marta Isabel. Saludos, gracias. Ese milagro, Gonzalo, a copa. Y ese milagro, miren, les voy a enseñar el nuevo miembro de mi huesho. Hasta se rifó. Mira, bájalo, bájalo. Ahí está el nuevo miembro de la familia. Cape, el nuevo... ¿Cómo? Pana Rabbit. El Pana Rabbit. Ahí está el Pana Rabbit que nos lo trajo Gaby. Claro. Hace rato nos hizo favor de conseguirlo. Sí. Ahí está, el niño fantasma. Un regalo que le hicieron a Luisito. Maya, hermosa, muchas gracias. Ahí está. Ay, no sabe apagar. Pues yo no sé. Saludos hasta Puerto, a mi puerto de Veracruz. Gracias. Nicole, ay, no manches, ustedes pensé que eran... Casi me da un infarto. No, fue todo, Nicole. Fue todo un. Se va a caer, bebé, se va a caer. Sandra Margarejo, lo tendré que hacer de nuevo. Ya, hijo, papá, bueno, es que a mí ya me dio frío. Sandrita, ¿no lo viste o qué? ¿Se le fue? ¿Se le fue a Sandrita? Se dice, lo tendré que ver de nuevo. Está muy bonito. Cari, bueno. Cari, sí espantan tus gritos. Ay, amigos, sí. No, espera, déjame sentarme acá con ellas. Ay, déjenme poner un cafecito. No, ¿qué café? Ay, sí. Yo sí quiero un café. Dame agüita de tamarindo. Muy bueno. Para eso me hizo que le echara aire. Sí, oye, para echarse un café con este calorón que hace. Pues bueno, banda, me gusta que nos apoyen, que nos estén mirando, que nos hayan echado porras. No me notificó. Si no les notificó, échenos la mano poniéndole a todos la compartida. Precisamente por eso no se dan cuenta de que hicimos esto. Pero mañana espero que... pues los que no leen, pues ni modo, nos van a estar criticando. ¿Y qué les podemos hacer? Hasta mis cucharas, ¿no? Salieron volando. Ah, sí, por ahí aventé un tenedor. Mira, ven, niño fantasma. Acá está el tenedor. Oh, sí, recógelo, bebé. Yo no lo vi, dice Daniel Hernández. Hermano, repítalo. Necesitamos 2,000 reacciones de likes y todos esos. Ahí está el niño fantasma. Ya me puse güero con la mascarilla. Ya me puse güero, dice. Ay, no lo vi, dice. Bueno, repítalo. Sí, lo bueno que esto, 265 veces compartidos y sigue subiendo. Muchas gracias, Ray Maisonet. Gracias. Estaría jefe que lo compartieran unas. Ah, ponlo para guardarlo. Ahorita. ¿Ah, se van a echar? No. ¿Yo? Para desinflamar. Ah, ok. ¿No? De hecho. Bueno, si llegamos ahorita a unos 300 compartidos, que estaría súper genial. 400, si me ayudan. Y ya para que la demás banda lo vea, las que se perdieron este cortometraje dedicado para ustedes con el niño fantasma. ¿Ok? Mañana vamos a hacer, tenemos planeado otro, el título es acá, pero espero que les guste porque también lo vamos a armar en vivo y espero que era el niño. Recuerden que mañana se va a subir uno, amigos, ese es. Dice, me dejan mentir que... Caras dudas, fíjate que como Fabio Bioca te sí saca la sí, sí, ese cuate sí, pero pues acá no nos va a echar acá. Dice, dejen de mentir, caras duras, fíjate como Fabio. Ay, Alejandro, Daniel, Le Naomi. Alejandro, Daniel, Le. Y si quieres tráeme a Fabián Boica, a todos los que critican estos pedos, para que critiquen nuestro trabajo. Antes, amigo, en verdad, mira, como dicen, lee las pequeñas. Alejandro, Daniel, te presento aquí al fantasma. Ajá. Ah, ay, ajá. Y luego... Eso que ya se quitó la máscara. Luis, te falta aquí limpiarte. Del otro lado. Eso es lo que comentábamos hace rato, amigos, precisamente, que no leemos. Es gratis, es gratis, Alejandro. Ponlo sin pedir, ponlo gratis. ¿Te estoy pidiendo algún centavo al menos? ¿Te estoy pidiendo dinero? No, simplemente tus reacciones. De enojado, de likes, si te gustó el cortometraje que hicimos. Yo sé que van a entrar mucha gente que va a echar cagada, como siempre en todos los directos. Pero no pasa nada, créeme. Este video que hicimos en vivo con mi familia, espero les hayan gustado y listo. Es todo.
¿Sí o no? Sí, ¿sí o no? ¿Con qué están aquí? Esta es la de los FX, efectos especiales. Eso. Otra FX. Una actora más. La actora principal. Yo otro FX, llevando la orquesta sinfónica. Tírala ya, muévete la silla acá. El niño fantasma que echándose un sándwich. ¿Echándote un qué? Se lo ganó. Se está echando un sándwich. Y bueno, así es esto. Échenos la mano con esas super reacciones. Espero que los haters que entren gandallas, pues sigan criticando. Dice, no pasa nada, Luis, entendemos. Luis, no le hagas caso, Luz. Suegrito lindo. Ay, todavía, mira, no me digas suegrito lindo, porque hasta que no dones estrellas en su canal, no tienes el derecho. No, pero Nicole hace rato que le podía no decir, compartió. Ah, sí. No compartió. No compartiste. ¿Cómo está eso? Salvador estuvo bueno. Solo es para diversión. Es correcto ir a SOC, pero la gente a veces no entiende, no ve el título, no lee. El problema es que la gente a veces no lee, pero ni modo. Así pasa esto. Muchas gracias a todos los que compartieron. Víctor desde Aguascalientes, Graciela, bendiciones para toda la familia. Muchas gracias. Espero que este live que hicimos con mucho cariño de parte de mi familia, que ya lo teníamos planeado para un video, que ahora lo hicimos en vivo y creo que no tuvimos ningún error, o si tuvimos ni pedos. Si a lo mejor yo sí, porque creo que volteé y paneé un poquito. Yo creo y hasta vamos a salir en el premios Oscar ahí. Recuerden que para que vean la transmisión. Voy a salir en la alfombra roja. Al ratito se va a hacer el recorte del video para que nada más se se haga el, ahora sí que nada más salga el video, amigos, el ¿cómo se llama? El, ay, ya, cállate. El cortometraje. A ver, cara dura. No, estás en la alfombra. Es que ahora sí se me fue. Bebé cara dura, vea. No es alfombra roja, esa. Está pasando por el fantasma. Su beso del fantasma. Manda besos fantasmales a las chicas. Besos fantasmales. Entonces, gracias a toda la banda. Nos despedimos. Esto es Caguamo Paranormal, la parodia. Bye.